El Instituto Estatal Electoral dio los primeros pasos con miras a las elecciones constitucionales del próximo año con el curso de actualización en materia electoral que tendrá una duración de ocho semanas y en la cual, entre otros temas, se analizó que la violencia impacta en la calidad de la democracia en los últimos años. Advirtió el doctor peruano en ciencias políticas Jesús Tobar Mendoza, quien es catedrático de la UNAM y forma parte del Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al curso de capacitación se dieron cita a los representantes de la clase política morelense, además de representantes de los partidos políticos, diputados locales, Tribunal Estatal Electoral, universidades, periodistas, así como ONGs y ciudadanos que se dieron cita en donde se dio a conocer que la violencia erosiona la democracia. El doctor Jesús Tobar puntualizó que uno de los valores de la democracia, como lo es el Estado de Derecho, está en crisis porque es de los que menos cumplen los políticos y también los ciudadanos, pero también advirtió que la violencia que hoy prevalece en gran parte del país ha incidido en la calidad de la democracia. El narcotráfico impone la ley del miedo, de ahí que urgió a todos los actores políticos, incluyendo a los partidos, a hacer un frente común contra este tipo de eventos y evitar que la calidad de la democracia, a la que calificó de estar en pañales, sufra aún más descalabros. Finalmente, el consejero presidente del IE, durante entrevista concedida a diversos medios de comunicación, resaltó el amplio interés de los ciudadanos por empezar a participar, afirmando él que es importante fomentar la participación ciudadana y así sean conscientes para votar el día de la jornada electoral por los candidatos que presenten los diferentes partidos políticos, acotó. Con información de la redacción para Noticieros El Regional informó Marcos García.